Buenas y bienvenidas un día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un menú de fin de semana riquísimo, porque estamos en fin de semana, porque no tenemos ganas de meternos en la cocina y estar 5 horas, porque no, porque es verano, porque nos ponemos guapos y salimos a tomarnos unas cañas y unos refrescos. Así es que os traigo 2 menús súper fáciles de hacer, que se hacen en un momento y, lo mejor de todo, baratísimos. Bueno, ya sabéis, si os gusta el vídeo, un buen like, no olvidéis suscribiros a mi canal y, bueno, y darle, pues eso, a compartir si sabéis de alguien que le pueda interesar las recetitas. Así es que nada, que no me enredo más y vamos. Ya hemos llegado de comprar. Os enseño primero lo de la frutería porque lo tengo arriba de la bolsa y así ya es más rápido. Mirad, ahí lo tenemos. Bueno, hemos comprado estas 2 cebollitas y estas zanahorias, ¿vale? En la frutería ya no hemos necesitado nada más. Ahora os enseño lo de Mercadona. Hay que ver Mercadona cómo ha subido los precios, ¿eh? Pero bueno, ya os iré comentando precios que veo que han cambiado. Mirad, esto es la compra de Mercadona. Bueno, como veis, la compra ha sido de 10,93, pero es que solo con estas pechugas ya tenemos 4,99. Pero las pechugas no las vamos a utilizar todas, o sea, solo voy a utilizar una pechuga. O sea, que vamos a hacer la parte proporcional porque en las próximas recetas que vienen las voy a utilizar. Y también os pondré la parte proporcional. De todas formas, imaginaros, no nos pasaríamos, de 30 céntimos, o sea que tampoco. Unos pimientitos de estos del piquillo. 3 paquetitos de maíz dulce. Una lata de tomate triturado, de estas que vienen 800 gramos. Y 1/2 kilo de carne picada de ternera. Así es que con todo esto nos vamos a hacer la comidita del fin de semana. Vamos con nuestra primera receta de fin de semana, que ya veréis qué fácil que son de hacer estas albóndigas y sin aceite. No freímos ni usamos harinas. Lo primero que hacemos es, en la batidora o picadora, ponemos un poquito de perejil, 2 o 3 dientecitos de ajo, un poquito de sal, un poquito de cebolla en polvo y el huevo. Lo picamos todo bien picadito. Ponemos en una bandejita, en un cuenco, la carne picada, le añadimos un poquito de pimienta y le añadimos toda la picadita que hemos hecho. Y lo movemos. Removemos todo bien. Lo dejamos macerar y mientras tanto vamos cortando la cebolla. La corto así, bien chiquitita. Ponemos un chorrito de aceite de oliva en una sartén, le añadimos la cebollita y vamos a sofreír bien sofritita. Añadimos un poquito de sal, movemos. Y vamos cortando la zanahoria. La hemos pelado y ahora la cortamos en trocitos. Si os gustan más grandecitos, más grandecitos, más chiquititos, más chiquititos. Eso ya va a gusto del consumidor. Le añadimos las zanahorias, removemos. Ya veis que esto es muy facilito, ¿eh? Casi casi que está a tiempo real, o sea, es muy fácil. Mientras se va pochando la verdurita, vamos haciendo bolitas. ¿Veis? Yo las hago bastante grandecitas, pero luego ya igual, si las queréis más chiquititas, hacéis bolitas más pequeñas. Redondeamos y ya veis. Pensad que aquí tenemos 1/2 kilo de carne picada de ternera, ¿eh? Que hay suficientes. Añadimos 2 hojitas de laurel al sofrito. Y añadimos la lata de tomate natural, ¿eh? En este caso no le vamos a poner azúcar, a pesar de que sea tomate natural, porque la zanahoria
va a soltar azúcar y con ese azúcar ya nos bastará. Le vamos a añadir un poquito de sal y un poquito de pimienta y lo vamos a dejar haciendo chup chup, eso sí. Ya veréis que no sale nada ácido. Ponemos todas las albóndigas en el tomate. ¿Veis? Sin freír, sin harinar, sin nada, ¿eh? Así, directamente. Y esto va a empezar a hacer chup chup ya. Ya veréis, lo vamos a dejar más o menos de 25 a 35 minutos, depende. Yo lo he puesto a fuego mínimo y lo tuve 35 minutos, pero luego todo depende de las prisas que uno tenga, porque lo bueno que hace es fuego lento y chup chup. Mirad, aquí debían llevar unos 15 minutitos. ¿Veis? Movemos. Tiene una pintaza, están riquísimas de verdad. Mientras tanto, preparamos el cuscús, que ya sabéis que lo hemos preparado muchas veces. 250 ml de agua a hervir y añadimos 250 gramos de cuscús. Removemos, apagamos el fuego y dejar reposar. Aquí tenemos las albóndigas, que mirad cómo van de ricas, y esto ya está hecho. ¿Veis cómo ha espesado el tomate? Como ya todo se ha quedado en una salsita y no se queda tan líquido, pues ahí ya nos está diciendo que esto ya está. Y aquí las tenemos. Esto está riquísimo. Luego lo hemos acompañado con el cuscús que nos sobró de las recetas anteriores, que ya sabéis que aquí no tiramos nada. Y mirad qué albóndigas. Riquísimo. Un plato que está hecho en nada de tiempo, no os da trabajo y está delicioso. Vamos con nuestra segunda receta de pimientos del piquillo rellenos de pechuguita de pollo, que está riquísimo y es súper refrescante. Lo primero que hacemos es poner agua a hervir con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Ponemos la pechuguita a hervir. Ay, esa olla es un poquito pequeña, pero va bien. Vamos a lavar bien las patatitas. Estas patatitas son más bien pequeñitas, no son muy grandes. Las lavamos bien, les quitamos todos los nuditos que puedan tener. ¿Veis? Todo bien lavadito. Así, les vamos quitando. ¿Veis esos nuditos? Así, se los vamos quitando. Ponemos las patatitas en un tupper, les añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta, perejil. Le podéis añadir todas las especias que os gusten a vosotras, ¿eh? Yo le puse estas. Ahora también le añadí aquí un poquito de orégano y el romero. El romero es que le da un saborcito muy rico. Y un buen chorrito de aceite de oliva, que este lo tengo especiado. Añadimos así, todo bien. Tapamos con un papel film. Así que quede bien tapadito. Y le vamos a hacer un par de agujeritos. Metemos en el microondas 10 minutos. Máxima potencia. Mientras tanto, colamos los pimientos del piquillo. Y vamos a desmigar toda la pechuguita. ¿Veis? Yo lo hago así, con dos tenedores, simplemente para un lado y para el otro, y la pechuguita se va desmenuzando. Es más fácil que tenerla que hacer a trocitos. Así es muy fácil. Lo ponemos todo en un bol. Vamos a cortar cebollita bien chiquitita. Se lo añadimos también al pollo. Le vamos a añadir dos latitas de maíz dulce, un poquito de pimienta, un poquito de sal, un poquito de orégano y vamos a por la mayonesa. Esta, bueno, yo ya os la he hecho muchísimas veces y esta la hemos hecho de leche. Tenéis la receta también en mi canal. ¿Veis? Esto monta enseguida, se queda súper espesita, muy rica y muy fácil. Añadimos
la mayonesa de leche. Y removemos todo bien. Esto está muy rico. Tiene un sabor de verdad que súper especial. Se ve que todos estos ingredientes juntos, bueno, hacen un sabor buenísimo. Rellenamos los pimientos una vez que estén bien escurriditos. Lo rellenamos bien, apretamos bien con la cucharita para que quepa cantidad. Y los vamos colocando. Si los ponéis en la nevera 3 horas antes de comerlos, están muchísimo más ricos que si os los coméis directamente. Aquí ya tenemos las patatas, ya tenemos los pimientos rellenos y mirad qué comidita. Esto está riquísimo, es una comida súper refrescante para ahora, para el veranito. Las patatitas así tienen un saborcito riquísimo y salen súper, súper, súper jugosas. Bueno, y ahora ya sí, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Feliz veranito! ¡Sí!